Pero a esta hora también hay información de interés y es que en esta oportunidad la Casa Amarilla de Caracas recibe a poetas venezolanos e internacionales en el foro Poesía, Paz y Derechos Humanos. Andrea López se encuentra en el lugar y nos trae mayores detalles. Muy buenos días, Andrea, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Raya. Como lo has mencionado, acá continúa la programación del Festival Mundial de Poesía. En este momento se está realizando el foro titulado Poesía, Paz y Derechos Humanos. Se encuentran presentes poetas nacionales e internacionales, además del homenajeado del festival, Tarek William Saad, y el vicepresidente para el desarrollo social, que en estos momentos está realizando su intervención. Escuchemos. En tres días, queridos compatriotas del mundo, en Venezuela, aquellas fuerzas armadas que fungían como un ejército de ocupación del imperio norteamericano en estas tierras asesinaron a más venezolanos que chilenos murieron en 17 años de dictadura. Todavía no tenemos la cuenta completa, no sabemos si fueron 3.000 o si fueron 10.000. Todavía aparecen fosas comunes de aquellos días en las afueras de esta ciudad. Un pueblo masacrado, que lo trataron de acorralar con el miedo, con el fuego, con las armas. Y tres años después, 1992, de las filas de los militares que agredieron al pueblo venezolano, surgía un liderazgo, surgía un militar, moreno de piel, zambo, llanero, que había sido pobre de origen y que movilizó todo un movimiento, valga la redundancia, para ofrecerle a este pueblo un destino mejor, como él mismo lo dijo, para ofrecerle a este pueblo la construcción de una verdadera democracia, no aquella que teníamos, sino una democracia que él lo dijo desde el año 1991, está escrito en su libro azul, verdaderamente participativa, protagónica, donde el arte, la cultura, la poesía son parte de la construcción de esa democracia. Y nos venimos al siglo XXI, ese liderazgo y ese pueblo que luchó en 1989 llegan al poder por la vía de las elecciones de la democracia burguesa y se dan una constitución. 1999 fue el año de la constituyente en Venezuela, queridos poetas del mundo. Y esta constitución es un tratado de derechos humanos, pero también, y Tarek William Saab, que participó en su elaboración como asambleísta, podemos decir que aquí hay mucha poesía, que aquí hay principios, que aquí hay valores y que aquí hay un proyecto que estamos llevando adelante a pesar de todos los obstáculos, las dificultades, que vamos contracorriente, que a veces estamos solos, que a veces nos acompañan otros gobiernos y otros pueblos, que a veces hay retrocesos y pareciera que nos volvemos a quedar solos y vamos a seguir cumpliendo con este proyecto. Y en este proyecto, los derechos humanos están plenamente, son transversales en cada una de las disposiciones de esta Constitución. Y el comandante Hugo Chávez creó una política social especialísima que se llama las misiones y grandes misiones, que era una manera de poder bypassear, dicen algunos, burlar, dicen otros, el Estado burgués y su burocratismo y su burocracia y poder llegarle al pueblo e incorporar al pueblo en su construcción. Misiones para la educación, se alfabetizó en un año 1.500.000 venezolanos, van más de 1.800.000 hoy. Misiones para que pudiesen culminar su educación primaria, secundaria, para ir a la universidad, para que tengan vivienda, alimentación, salud. Estamos por llegar en el año 2016 y 17 al 100% de cobertura en atención primaria de salud. Es decir, que todos los venezolanos, los 30 millones de venezolanos, a la vuelta de la esquina de su casa tienen un consultorio popular con un médico, una enfermera, tienen un sistema integral de diagnóstico para hacerse sus exámenes gratuitamente todo, porque es un derecho a la salud en Venezuela. Y creo una misión hermosa, la misión cultura. La misión cultura corazón adentro, luego. ¿Y de qué se trata? De ir a nuestras raíces. Fue Hugo Chávez un poeta, fue Hugo Chávez un cantor, fue Hugo Chávez también un escritor, un pensador. Hugo Chávez hizo que renaciera en Venezuela la fibra
patriótica por la música del llano, que había sido olvidada, que no se escuchaba en una radio, en una emisora, que no se encontraba un disco en ninguna tienda de Venezuela, de los llaneros, de Eneas Perdomo, del Cubiro, de aquello del llano que era desconocido para nosotros, para nosotras. Hugo Chávez puso la venezolanidad a partir de la cultura, allí, en las primeras planas, en el corazón de un pueblo, en la construcción colectiva de este proyecto democrático. Y vienen momentos duros, vienen momentos donde la revolución ha pasado obstáculo tras obstáculo y ha superado obstáculo tras obstáculo, golpes de Estado, paros, sabotaje. Una derecha antinacional, una derecha que niega nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra amalgama, como decía el libertador Simón Bolívar, no somos europeos ni indios, somos la construcción de todo aquello. Somos una luz nueva, una esperanza nueva en el mundo aquí, decía Bolívar, que era en el nuevo mundo, que habría de despejarse el problema del hombre en libertad, de despejarse la incógnita, la misteriosa incógnita, que él decía que era del hombre en libertad. Y si algo sirve para despejar esa incógnita es la creación cultural, es la poesía, es la literatura, es el arte, es la canción, es la danza, es volver a nosotros. Y por eso tan importante este foro, este espacio, porque nosotros como pueblo hemos apelado a la cultura para garantizar la paz. Hemos apelado a la creación artística para construir una democracia de verdad, directa, nuestra. Nosotros hemos hecho los esfuerzos más grandes por lograr el objetivo. Y hoy que la revolución bolivariana de nuevo asediada, ahí tenemos al presidente Nicolás Maduro, que también viene del pueblo, que toca los tambores, que le gusta cantar, que baila con el pueblo en la calle. Bueno, ese presidente también señalado, caricaturizado, satanizado en los medios. Esta revolución sometida a la más terrible guerra mediática, psicológica. Bueno, de nuevo, estamos aquí con la poesía. El presidente Nicolás Maduro en un año donde bajaron los ingresos petroleros de manera abrupta, ha podido no entregar más viviendas al pueblo, que hemos entregado más de 1.050.000 viviendas en 4 años. Ha podido no apostar a la cobertura única, universal de salud. Ha podido reducir las pensiones de nuestros adultos mayores, que hay el 84% de los adultos mayores en Venezuela tiene su pensión asegurada. Ha podido no continuar con las misiones educativas, cerrar algunas, disminuir beneficios sociales. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar. Y la economía dice que cuando hay que ahorrar, donde se ahorra es en la inversión, en el gasto social, como llaman ellos, el gasto social. Hemos podido no organizar este festival este año, ni hermanarnos con el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Hemos podido prescindir de la cultura, del arte, de la literatura, y el presidente Maduro dijo no. Si el comandante Chávez, en el año más difícil de la revolución en aquella etapa, 2002-2003, creó el Festival Mundial de Poesía para dar la batalla con la paz, para dar la batalla con el arte, para dar la batalla con las ideas, con la sonrisa, con el corazón en el mundo, bueno, en el año 2016 tenemos, a pesar de las dificultades, que apostar una vez más por la creación, por la humanidad, por lo hermoso, por el espíritu, por el latido de cada corazón de los venezolanos. Y por eso estamos aquí. Queridos compatriotas, bienvenidos, dennos luces, aprendan de Venezuela, dennos su corazón y su apoyo también, para que podamos ser foco, faro luminoso para otros pueblos, simplemente como una referencia de lucha, de resistencia, de construcción de algo distinto, de superación del pensamiento único, de construcción de lo hermoso. Gracias por estar en esta Caracas y en toda Venezuela. Gracias por ir a las bases de Misiones Socialistas, donde en los sectores donde aún se concentra pobreza extrema en Venezuela, 4,7% de nuestra población apenas persiste en pobreza extrema, se concentran todas las misiones sociales, 34 programas sociales allí, con un equipo de trabajo, con un edificio. Y con esto cierro. Allí, en los lugares más aislados, en esa base de misiones, hay un facilitador de la misión Cultura Corazón Adentro. A veces son cubanos,
a veces son venezolanos, y ellos hacen que esos niños vuelvan a bailar sus tambores o su música llanera o el hip hop, que vuelvan a la poesía. Ellos logran rescatar la poesía del barrio, del pueblo, de la montaña. Ellos logran rescatar la estética y la imagen. Vuelven a generar sonrisas, vuelven a generar esperanza allí en esa base de Misiones, en los lugares más pobres de Venezuela. Allí donde ustedes van a ir a los centros penitenciarios, las cárceles, donde van a ver la poesía de nuestros privados de libertad y privadas de libertad, donde van a verlos bailar, donde van a verlos soñar. Allí también es posible la esperanza, porque llegó una revolución, porque llegó la revolución socialista, bolivariana y chavista del siglo XXI. Muchas gracias, buenos días. Porque nacimos, vamos aventados de un lugar a otro. Por dentro son astros y no cirios en la errancia. Una heredad nos mantiene intactos, invencibles, asombrando a los árboles por esta voluntad infinita de vivir. Tarek William Saab es el poeta homenajeado de este festival y estamos muy contentos de hacerlo porque en él reconocemos primero la valentía de quien no olvida sus orígenes árabes, la valentía de quien defiende su cultura y quien va en busca de la universalidad en los elementos más nobles de la humanidad, la esperanza, la ternura, el abrazo, el amor, la inmortalidad. Y porque también, siendo poeta, tuvo la tarea difícil en los años de la violencia política de defender a compañeros y a compañeras que pensaban diferentes y que eran víctimas del terrorismo de Estado en una supuesta democracia que, por supuesto, los Estados Unidos avalaban y felicitaban desde el Pentágono. Tarek es abogado, también fue constituyentista y ha tenido en estos últimos tiempos en la revolución distintas tareas. Pero la más noble, la que más honor le hace a su condición de poeta, es la que hoy ostenta como defensor del pueblo. Que un defensor del pueblo en la revolución sea un poeta, nos hace sentir muchísimo más seguros a quienes habitamos este país. Bienvenido, Tarek. El micrófono es tuyo para que luego compartamos con los compañeros que nos visitan de todos estos países distintos puntos de vista de ese desafío: poesía, paz y derechos humanos. Damos la bienvenida a Tarek. Muchas gracias por las palabras de Jorge, de Freddy, de Fernando, quienes me antecedieron. Saludar igualmente a Lautaro Ovalles, hermano de uno de nuestros padres literarios contemporáneos, Caupolicán Ovalles. Sí. Saludar a Fernando también y felicitarlo por haber aupado esta alianza entre el Festival de Poesía de Medellín y el de Caracas y unir a dos pueblos que han querido estigmatizarnos, que han querido dividirnos, que han querido cruelmente llevarnos a una violencia, a una enemistad histórica como es Colombia y Venezuela, unirnos a través de la poesía, de la dignidad y el honor que ella encierra. Yo creo que es una gran victoria y quiero igualmente de esta manera felicitar a Freddy por haber logrado junto con Fernando esta alianza que va a hablar muchísimo en el futuro de esta exitosa oportunidad de darle en el caso a Venezuela, a pesar de que ya teníamos 12 eventos antes de este, un impulso superior. Gracias. Gracias igualmente a los poetas de Venezuela, Bolivia, Bahrein, India, Irlanda, Afganistán, Palestina, El Salvador, Sudáfrica, Uganda, Vietnam, que nos acompañan y están hoy acá en este evento. Saludar a Carmen, a Calzadilla, bueno, promotores de la Red de Intelectuales por la Humanidad, y a todos los que han hecho posible
esta actividad. Yo creo que es bien pertinente que dentro de las decenas y múltiples actividades que tiene este festival de poesía, se haya elegido hoy conversar sobre la dignidad que tiene la poesía, la paz y los derechos humanos. Sinceramente, es lo justo, es lo que nos merecemos como pueblo hoy amenazado, hoy señalado mundialmente y de manera para mí desproporcionada, injusta, desequilibrada, como un país forajido, como un país donde me imagino muchos de ustedes que hoy están acá, que nunca habían venido, imagino, por toda esta intoxicación mediática, esta contaminación, este veneno que los grandes carteles de propaganda mundial hacen de Venezuela, no de ahorita, sino ya llevan en esto desde el año 99, de manera sistemática, permanente, diaria, sin una tregua. Yo no recuerdo que haya una tregua, ni siquiera cuando el golpe de Estado del 11 de abril y después vino el paro petrolero, ni siquiera en esas oportunidades donde se derrocó a un gobierno legítimamente constituido. Es bueno recordar que el presidente Chávez, a 3 años de haber sido electo abrumadoramente, fue derrocado por esos mismos medios de comunicación, las transnacionales de la guerra, la superpotencia más poderosa del mundo, y un milagro de la poesía tal vez de nuestro pueblo, que ese presidente derrocado volvió nuevamente al cargo que el pueblo le dio 47 horas después. Nosotros tuvimos la mejor suerte porque, siendo parlamentario, presidente de la Comisión de Política Exterior, fui detenido arbitrariamente durante los días del golpe, pero yo siempre recuerdo que nuestros compañeros más humildes fueron asesinados frente al Palacio de Miraflores, acribillados a tiro por este grupo de golpistas que, como dije, no le ha dado tregua a este país un solo segundo para ejercer su democracia, imperfecta como la de muchos países, pero llena de una voluntad heroica por trascender, por ser mejores. Entonces, me imagino que muchos de ustedes creerían, llegando a Venezuela, encontrarse con una nación en escombros, llena de alambradas de púa, con tanques de guerra en las calles. Asiente a la poeta de Vietnam, seguramente ella dijo, oye, llegaré al aeropuerto y bueno, se habrá persignado, o si es budista habrá orado a Siddhartha, pero efectivamente es la propaganda totalmente deshonrosa que nosotros diariamente sufrimos y que uno tiene largamente, muchas veces hasta tercamente que explicar, porque efectivamente Venezuela, un país hermoso, espectacularmente grandioso desde su historia, que Jorge bien la hilvanó para introducir este evento, y que efectivamente apenas un poco más de 500 años de historia ha logrado un puesto enorme en la humanidad. Venezuela, yo creo que le ha dado al mundo grandes artistas, grandes estadistas, grandes libertadores, grandes creadores, un pueblo que ha sido, no desde ahora, yo diría casi desde su nacimiento, envidiado con la hazaña que implica el odio, la venganza, para vernos sumidos en una guerra, tal vez, digo yo, por la propia nobleza de nuestro origen, un país con riquezas naturales enormes. Calculen ustedes que aquí están las reservas de agua, de gas, de petróleos más grandes del planeta. ¿Será esa la culpa de Venezuela? Pero yo creo que no es casual, nunca ha sido casual todo lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en este momento.
Sí, escuchamos la intervención de Tarek William Saad, él es poeta y defensor del pueblo homenajeado en este festival. También pudieron escuchar al vicepresidente para el desarrollo social, Jorge Arreaza, quien está participando en este foro titulado Poesía, Paz y Derechos Humanos, una actividad que se realiza como parte del Festival Mundial de Poesía. Nosotros desde acá retornamos este contacto. Adelante. Constituyentes en medio de una gran jornada. Bien, agradecemos a nuestra compañera Andrea López por la información. Recordemos que el defensor del pueblo, Tarek William Saad, es homenajeado durante este Festival Mundial de Poesía.